Nosotros queremos que el gobierno ecuatoriano acepte todo lo que pedimos. No queremos explotación y no queremos por lo menos pedazo de territorio Zapar aquí no explotado. Mi nacionalidad Zápara está ubicada en la provincia de Pastaza, en el Ecuador. Históricamente hemos venido manteniendo intacta nuestra Amazonía, nuestras formas de vida, pero actualmente ya la historia, las conquistas nos han hecho desaparecer y nosotros seguimos en una resistencia desde la Amazonía para que no ingresen las empresas petroleras, no ingresen las carreteras y no tengamos estos graves problemas que ha causado la contaminación. Por primera vez el gobierno va a sacar una nueva ronda de licitación de exploración y producción y se va a practicar la consulta previa exigida por la Constitución en todas las regiones donde puedan salir bloques de la 11ª ronda. El presidente Correa, sin consultar a nosotros, definió estos territorios como bloques petroleros. Y nosotros hemos pensado, ¿por qué no nos entienden? ¿Por qué no nos quieren reconocer el sistema de vida que nosotros estamos viviendo aquí en la selva? Nos enfrentamos a una situación en la que el pueblo indígena Zápara, la nacionalidad Zápara, que son apenas 560 personas que están ubicadas en el centro sur de la Amazonía, debajo del Parque Nacional Yasuní, enfrenta durante años la licitación de dos bloques petroleros, el bloque 79 y el bloque 83. Recordemos que la nacionalidad Zápara fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y el argumento que ellos están usando en este momento es que la explotación petrolera en este territorio pone en riesgo su supervivencia cultural. Nosotros, como nacionalidad Zápara, rechazamos porque va a afectar el bloque 79-83, el corazón de nuestra tierra. Lo que el ministro ha hablado para explotación de petróleo, nosotros, como nacionalidad Zápara de Pastaza, no vamos a estar de acuerdo. Él, como vive en capital, con su gas de cemento, él está aceptando. Nosotros vivimos nuestra tierra sembrando comidos, no vamos a aceptar. No lo vamos a permitir, vamos a amparar con los derechos internacionales y además reconocido por Estado ecuatoriano. Este reconocimiento se pone en peligro. Si destruyen la selva, destruyen nuestra cultura, se destruyen la forma de relacionar que tenemos en la selva, destruyen nuestro idioma. ¿Qué es lo que pasa cuando se le reconoce el gobierno a la Nema Grefa como presidenta de la nacionalidad Zápara? Existe un recurso que utilizan una apelación los ex dirigentes para descalificar esta elección y poner a ellos como su consejo de gobierno. Esto lo hacen en base a los intereses particulares que tenían ellos y porque existía previamente la firma de un contrato en donde se
comprometía el territorio Zápara para realizar actividades extractivas. Sí ha afectado porque en campo social, por eso había divisiones entre comunidades, había muertos. Por eso yo, cuando estaba asumiendo ese cargo como presidente, yo tenía muchas amenazas, porque yo no quería que ingrese el petróleo en territorio. Esa era mi posición como mujer, como madre. Esa naturaleza, esa vida, queremos dejar a nuestros hijos. Soñamos con la naturaleza, soñamos con las cascadas, con los ríos. Ñukanchi, presidenta manda. Mana ñukanchi permitinga churonchi kay resolución de surkungaronchi como mujeres. Mana permitinga churonchi ningún estado ñukancha punlagawa. Explotación petrolera afectada en tres campos, en social, en cultural, en ambiental también. ¿Por qué? Porque nosotros como nacionalidad Zapara vivimos allá en territorio, vivimos con la naturaleza, es con cascada, con río, todo eso es nuestra vida. El gobierno no sabe qué necesidad tienen las comunidades, no sabe qué está pasando en territorio, las comunidades. Según el gobierno dice, estoy dando todo. No es así, no está cumpliendo eso. Por ejemplo, para educación, parte de educación estamos votados, los profesores están votados. En campo de salud no tenemos ni centro de puesto de salud. Ahorita muchas enfermedades están ingresando en territorio Zapara. Y por eso estamos exigiendo como nacionalidad Zapara que el gobierno cumple esa necesidad con las comunidades. Cuando NEM empieza a tener esta interlocución con los estamentos del gobierno, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, se empieza a ver que hay una nueva autoridad generando nuevas posibilidades dentro del territorio para que la gente del territorio tenga mayor acceso a esto que llamamos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A todo esto también existe una posición fuerte de parte del Consejo de Gobierno y de toda la nacionalidad con todas sus comunidades internas, un posicionamiento anti-extractivo. La empresa, al ver la resistencia de las comunidades, porque ella ha estado intentando entrar y las comunidades no se lo permiten, solicitan al gobierno nacional que se acepte la cláusula de fuerza mayor para las actividades que no ha podido realizar dentro del territorio. Cuando el gobierno acepta esta fuerza mayor en el bloque 79 y 83 de la nacionalidad, que están dentro del territorio de la nacionalidad Zápara, y acepta que la nacionalidad tiene un posicionamiento contra la explotación petrolera, en definitiva está aceptando que la nacionalidad puede vivir en este momento libre de extracción petrolera. Entonces, es una victoria de la resistencia zápara hacia el intervencionismo de parte de la empresa y de parte del Estado. ¡Nacimos libres! Nosotros, las nacionalidades amazónicas, en especial mi nacionalidad Zapara, estamos muy atentos a lo que viene después de la COVID. Por eso invitamos a las organizaciones internacionales que velan por nosotros, por las nacionalidades, a mantenerse muy vigilante, porque los gobiernos van a empezar a explotar todos los recursos de la Amazonía, nuestros hogares, nuestros territorios. Si el gobierno empieza con estos proyectos de las extracciones,
petroleras, mineras, va a ser nuestro fin de las nacionalidades de los pueblos, los quienes hemos mantenido cuidando la Amazonía intacta, una Amazonía que no es pensado solo en nosotros, es pensando en todos y en todas las generaciones que se vienen para todo el planeta.